México es un destino extraordinario en todas las dimensiones. Estamos hablando de un país que de punta a punta te enseña cultura, tradiciones, gente extraordinaria en todos los estados. Entonces hay que seguir apostando por el turismo. El turismo, lamentablemente, hay cosas que afectan, sí, ¿por qué no decirlas? Pero también trabajamos tanto las diferentes partes que hacemos la industria turística de este país, que tratamos de recuperar lo más rápido posible. Creo que tenemos que seguir apostando por una industria que ha dado tanto a este país, que nos ha puesto en los primeros lugares de materia turística en el mundo, para seguir adelante. Creo que tenemos que seguir con esa capacidad de siempre el pasajero que viene, el cliente que viene, se queda asombrado de la anfitrionía del mexicano, y creo que ahí lo hemos visto en diferentes encuestas, siempre llama mucho a la gente de México, llama el producto natural que tenemos, llama el producto cultural que tenemos, y obviamente un destino que tiene muchísimo que ofrecer a todos. 2022 va a tener un año de mucha recuperación, pero sí me gustaría como dividirla en dos términos, ¿no? Mucha gente dice, no, es que vamos a recuperar el turismo hasta el 23-24. Hay que dividir el turismo en dos partes. Una, yo lo pondría muy claro, hay que poner el turismo de negocios por un lado y el turismo de placer por el otro lado. Yo creo que el turismo de placer se va a recuperar mucho más rápido de lo que mucha gente cree. Hoy las ganas que tenemos muchísimas personas en todo el mundo, no solo en México, es de viajar y de recuperar parte del tiempo que estuvimos guardados. Entonces el turismo de placer lo veo con una gran velocidad creciendo, y el turismo de negocios se va a ir recuperando, pero va a ir un poco más lento el turismo de placer. Entonces creo que el 22 va a ser un año donde el turismo de placer nos va a enseñar unos números extraordinarios en muchísimas materias y muchísimas partes de la industria.